bueno, los compañeros de JJ Reproducciones nos han estado haciendo el favor de incluir en este evento, que como ustedes saben, bueno, pues viene, vamos a contar con tres grandes artistas, yo creo que dos de los más importantes del momento y uno para los chavorrucos como nosotros. Bueno, yo la neta sí soy más de Molotov, pero viene Molotov, por supuesto. Traemos a Santa Fe, que como ustedes saben, Santa Fe pues se quedó con muchas ganas la ciudadanía juarense, el pueblo juarense, de escucharlo, ya que no se pudo lograr en el evento, bueno, para no decir barcas, pero en el festival pasado que hubo aquí en la ciudad. Y y por supuesto también a Alemán, que inicialmente era una propuesta que nosotros teníamos como Instituto Municipal de la Juventud de traer, así como ustedes se acordaron, el año pasado trajimos a Asesino, este año planeábamos traer a Alemán, pero bueno, al final esta productora nos apoyó haciendo ellos su festival y generando obviamente un espacio en donde nosotros como Instituto Municipal de la Juventud y el municipio de Ciudad Juárez podamos apoyar a jóvenes de la escena del freestyle y también a jóvenes no necesariamente el freestyle, pero sí del género urbano, que son talento local, ¿no? Esto es muy importante, también esperamos aquí talento local, pero vamos a tener a dos artistas locales. Y aparte, en el momento de nosotros del Instituto Municipal de la Juventud, donde entre los espacios de las batallas, vamos a tener también talento local que se ha acercado con nosotros al instituto para poderles ayudar a que salgan, ¿no?, en este evento tan importante. Les comento que vamos a tener las batallas de freestyle One Shot que tuvimos el año pasado, lo vamos a tener este año el 25 de agosto en el Parque Oriente, de 4 a 12 p.m. Este primer evento vamos a sacar a los mejores 8 freestylers de la ciudad. Esto es muy importante para que los jóvenes pues le echen ganas y sepan que este evento va a ser lo que los va a ayudar a poder pasar al evento del 2 de septiembre en el CJS Fest. Vamos a hacer dentro de este evento las One Shot Batallas de Freestyle y obviamente pues vamos a estar en conjunto antes de que salga Alemán y antes de la inauguración, donde va a estar el presidente municipal, vamos a estar nosotros las Batallas de Freestyle. Los premios van a ser, al primer lugar, 10,000 pesos y obviamente convivencia con los artistas; al segundo lugar, 5,000 pesos y también convivencia con los artistas. Y bueno, los boletos, obviamente, como ya lo comentó, van a tener un costo, pero aún así nosotros como parte del Instituto Municipal de la Juventud vamos a tener muchas cortesías para los jóvenes que se nos acerquen, y obviamente también con ustedes, los medios de comunicación, les vamos a dar muchas cortesías, que en estas semanas vamos a estar coordinándonos con ustedes para dar las cortesías y que ustedes las puedan pasar a sus radioescuchas, a sus televidentes y también a sus lectores. Entonces, pues bueno, estamos impulsando la expresión artística y creemos que el presidente municipal está muy feliz, ¿no?, de que pudiéramos hacer este nexo con la industria, con la iniciativa privada, pues para poder facilitar y ayudar a que los jóvenes salgan adelante, ¿no? Entonces, pues es muy importante este tipo de eventos que alejan a los jóvenes pues de otras actividades que no son de provecho para la ciudad. Esto es